calidad de expresidenta nacional del PRI. ¿Estamos? ¿Cómo valora lo que ocurrió ayer en el CEN? Este enfrentamiento, estos balazos, estas acusaciones mutuas entre dos grupos, entre el dirigente y la corriente de Ulises Ruiz. ¿Qué está pasando en el PRI? La coyuntura muy específica que es después de un proceso electoral particularmente difícil, de claroscuros en sus resultados para el PRI. Un incidente de esta naturaleza desvía al PRI de lo sustantivo, de lo fundamental, que es encontrar su proyecto hacia el 2024. Cuando digo proyecto, no solo me refiero a personas, me refiero fundamentalmente a la opción de gobierno que quiere ofrecerle a las y los mexicanos. Diputada, pero ¿no es tiempo de que el PRI y sus organismos, sus dirigentes, sus voces calificadas como la suya, estoy hablando como presidenta del PRI, llamen a una reunión, al Consejo General, a la Asamblea Nacional, para que puedan reflexionar qué está pasando en el partido? Tenemos los órganos estatutarios y la obligación de que estos órganos funcionen. El primero de ellos, desde luego, es la Comisión Política Permanente, que es la que funciona en tiempos de receso del Consejo Político Nacional. Tiene que haber un informe de la dirigencia de los resultados electorales al Consejo Nacional y una preparación de dicho informe con la participación de la Comisión Política Permanente. Estamos atentos a la convocatoria. Sin embargo, también reconocemos que el interés del partido ahorita está en apoyar a todas aquellas candidatas y candidatos, tanto locales como federales, que presentaron impugnaciones ante los órganos electorales. Eso es fundamental para nosotros. Y desde luego sabemos que estatutariamente y políticamente los órganos tienen que funcionar. En ese sentido, sí realizar las cosas bien y a tiempo. El PRI no puede darse el lujo de la simulación, hacer como que hace la evaluación, hacer como que reconduce su conducta, sus estrategias, sus actitudes hacia el futuro. Tiene que hacer una confrontación aquí y ahora para poder ganar el futuro. Diputada, ¿esta elección dejó más división que unidad en el PRI? No me parece que el saldo haya sido de división. Me parece que es un saldo en que, a pesar de esfuerzos importantes, no se lograron triunfos y que algunos militantes, algunos grupos decidieron tomar el rumbo que los lleva más cerca de Morena que del PRI. Es decir, Morena está inmiscuido en esta situación que pasó el día de ayer. No considero que en lo personal que haya una intención política expresa de la dirigencia de Morena sobre el PRI o sobre ningún otro partido político. Me parece más bien que esto obedece a situaciones internas del partido que en algún momento se han presentado. Y lo digo con la autoridad de haberlo vivido en el año 2000 después de la derrota en la presidencia de la República. Oiga, diputada, ¿y quiénes son estos grupos? ¿Quién los encabeza, los grupos que usted dice que se buscan acercar a Morena? Por ejemplo, tenemos... no puedo ponerle el nombre a la persona, pero sí a los votantes. Mi estado, Yucatán. Yucatán había sido, hasta la elección del 6 de junio, bipartidista PRI-PAN. En este momento, Yucatán es un estado de tres fuerzas, en que la fuerza menor es el PRI. Y esto se debe a que hay un desplazamiento de votantes importantes que antes lo hacían por el PRI y ahora lo hicieron por Morena, porque el PAN conservó su votación. Justamente se sabe que en solamente 24 meses el PRI ha perdido el 79% de sus militantes. Tenía 6.7 militantes en junio del 2019 y ahora tiene 1.3 millones de militantes de manera oficial. De esos 24 meses, 21 meses han correspondido al hito. ¿Está haciendo bien las cosas Alejandro Moreno Cárdenas? A ver, yo quisiera ser cuidadosa con los números del padrón de militantes de los partidos políticos, que por resolución del Instituto Nacional Electoral había que acreditar justamente cuando se iniciaban los preparativos para la elección 2020-2021. No solo el PRI perdió militantes, lo perdieron todos los partidos, incluso algunos apenas lograron rebasar el mínimo para poder continuar con el registro como partido político, a pesar de que eran partidos de muchos años. Entonces,
me parece que más que el padrón de militantes, lo que hay que revisar son los resultados electorales y dónde se dieron estos. Pero este éxodo no está indicando algo, que algo está mal en el PRI. O sea, si antes había 6 millones de personas que decían soy priista y ahora solamente es 1.3 millones de personas que dicen soy priista, ¿no está haciendo algo mal el partido? A ver, yo me remitiría a 2019. Y en 2019 estamos acá de cara a acontecimientos que se dieron en los 6 años anteriores. En todo el tiempo que no se revisó el padrón del PRI ni de ningún otro partido político con los criterios y las exigencias del Instituto Nacional Electoral. Por ejemplo, había una multa porque si algún militante acreditado en el registro del PRI decía que esos datos no correspondían a su persona, de 50 mil pesos. Bueno, recordemos el contexto de 2019 y la revisión súper cuidadosa que hicieron los partidos políticos, no solo el PRI, de su padrón. Y creo que en todos los casos, y si no me equivoco, el PRI es el que registra el mayor número de militantes de los 8 partidos políticos nacionales de entonces, prefirieron ser muy cautos antes de recibir cuantiosísimas multas por parte del Instituto Nacional Electoral. Se reúne la sección instructora y todo parece indicar que va en positivo el desafuero de Toledo y de Saúl Huerta. ¿Qué es lo que va a proceder? Entiendo que tienen una reunión hoy en la noche y en función de los resultados de la reunión ya procederemos. Reitero que si hay por parte de la sección instructora un dictamen que amerite convocar un periodo de sesiones extraordinaria para poder proceder de acuerdo al resolutivo de la instructora, poner a consideración del pleno, la mesa directiva de la Cámara de Diputados, particularmente yo, solicitará ese periodo de sesión extraordinario con ese propósito específico. ¿Sería esta misma semana? No sabemos qué va a decidir la instructora. Yo prefiero esperar a esa reunión. Oiga, diputada, volviendo al tema del PRI, el señor Alejandro Moreno sería de estos priistas que usted dice que buscan acercarse a Moreno. He reiterado una y otra vez que el PRI, la dirigencia nacional del PRI ha señalado la importancia de mantener los lazos, no solo electorales, sino también de alianza legislativa con el PAN y con el PRD. Y en general para la conformación de un bloque fuerte que se oponga a los excesos del gobierno y que permita desarrollar un proyecto a favor de México y los mexicanos. ¿Qué le ha parecido el trabajo de Alejandro Moreno en este sentido de las elecciones según los resultados electorales? Mira, el trabajo de una dirigencia siempre es muy complicado, pero más todavía cuando no se obtienen los triunfos por los que se trabajan. Vuelvo a reiterar, lo digo con conocimiento de causa. Gracias, señora. Diputada, justamente hoy el PRI presenta una propuesta con punto de acuerdo para que en la consulta del 1 de agosto se incluya de manera expresa las víctimas del COVID-19 y las víctimas de la línea 12. ¿Es una muestra de que el PRI justamente no quiere ser comparsa del gobierno federal? Yo creo que es una muestra de que la pregunta de la consulta del 1 de agosto, que habla sobre hechos del pasado, de los años pasados, así lo frasea la Suprema Corte de Justicia, abre el paso para consultar todo sobre el pasado. Puede consultarse sobre la gestión de Plutarco Elías Calles, en 1929, o puede consultarse sobre los desgraciados acontecimientos de Tlahualilpan del año 2019. O sea, es tan amplio, tan difusa la pregunta, que cabe todo. Y la propuesta del punto de acuerdo es que justamente se consulte sobre el manejo de la pandemia del COVID-19. ¿Es una dinámica para ir contra López-Gatell? A ver, baja el teléfono. Me parece que el principal enemigo del subsecretario Hugo López-Gatell es él, y una extraordinaria, ya que le gusta hablar de padecimientos, de coprolalia. Gracias.